Ah, pero me estoy escuchando yo. Para mí que Manito tiene el micrófono muteado. Sí, me estoy escuchando todo totalmente. ¿No será que Manito tiene la mezcla estéreo activada? Ahora sí me escuchan. Ay, ahora sí, qué lindo. Después de mucho delay. Ahora sí se nos escucha, qué bueno, chicos. Hola, bueno, como les estaba diciendo, bienvenidos a una nueva transmisión desde TV Brecan. Estamos trayéndole las qualis de la ECS. Y ahora la gente de Hassel lograba plantar en el site de B. Quedaba solamente un jugador contra tres, descontaba a Tute. Johnny Boy y Guillorro tratarán de asegurar la ronda. No tiene el AC4, el chico la tiene que ir a buscar por escuadra. Perfecto, Guillorro con el tiro desde AWP para poner a Galeforce 4 a 1 arriba. Habían comenzado perdiendo la primera ronda, luego ganan 4 seguidas. Les habla F, me acompaña Giro. ¡Fua! Hola. Buah, respira. Y no habían plantado el C4 y el tiro lo hizo desde acá. Vale, entrado Carragina. No vi casi nada de la ronda porque estábamos viendo a ver si se escucha o no. Pero lo que sí te puedo decir es que en la ronda número 6 ya están con un tandem de WP y ya tienen muy buena economía los chicos de Guild después de haber perdido la primera ronda y todo contra un Hassel que, estando económicamente bien como para un pistol forzado, no tienen nada de lata. Ahí está. Bueno, van pasando por ahí, van a plantar de una en el humo. Van a conseguir plantar en este esforzado, pero apareció para espantar al panda maldito, el panda malvado. Y bueno, guarda con los ecos, chicos. Guarda con los forzados. Predator descontaba a Tute. También moría Tommy en manos de Dexis. Lo van a encontrar, perfecto. Moría Predator en manos de Marquis. Doble kill para Marquis. También se lleva a Mig. Kaisenie, bueno, Heineken, ahí está. Moría entonces la púa. La púa siempre se me pierde. Iba a defusear el señor Guillorro, ¿fue? Se queda con el MVP Marquis. 5-1. Bueno, 5-1, 3 bajas de Marquis holdiendo el site de B, pero plantan en C4 de todos modos. Y ya había mencionado en la ronda anterior que tenían pistol con chaleco y 2K, así que ahora van a tener un buen más que tranquilo. Ninguna excusa para intentar sacar la ronda. Más que la púa, el upper de ellos aparentemente no sacó casco. Exactamente. Arranca o no arranca, sí, ya arrancó hace rato, chicos, pero comenzamos en la segunda ronda, casi la tercera, y encima, bueno, habíamos entrado otra data, bueno, no importa. Mig viene pasando por Olof, nuevamente atacando este lugar, lo van a encontrar a Tute, que no recibía cobertura por parte de su compañero que estaba desde plaza. Marquis con la flash para autohabilitarse, para romper a través del humo, se manda el Steve, 2K encuentra primero, quiere llevarse uno más, no lo dejaban plantar. ¡Upa! La púa cubría el AC4 y plantó bien escondidito. Para asegurarse el planting, guarda con el panda malvado que viene corriendo por las espaldas. Tommy lo va a encontrar absolutamente blanco a la púa que se perdía en el mapa, absolutamente flasheado. Predator. Uy, lo encontraba. Tommy también se va a llevar la kill de Johnny Boy, que yo recibí el tiro sobre el panda que venía por las espaldas y queda solo contra dos. Trataré de fusear escondidito en el humo, pero no va a poder ser. Triple kill para Predator. 5-2. Rompe luego de 5 rondas seguidas. Hassed, una para ellos. Bueno, pero dependieron que se mande un jugador a través del humo, a través de un fuego, medio flasheado para intentar conseguir la primera baja, y es la segunda ronda que Gale le rushean B de una, o sea que muchas veces no tendría que ser eficiente esto porque es algo muy fácil de contrarrestar, más si estás haciendo un tandem de doble peso, lo tenés que manejar las utilidades de una forma un poquito mejor o encontrar una o dos bajas para intentar parar el rush y nada más, así que bueno, vamos a ver si encontramos el primero. El punto era que Johnny Boy tratara de pegar ese tiro de AP, no lo conseguía y quedaba comprometido de vida, absolutamente shuteado. Un granero quedaba en 21 y la rotación por parte de Hassel para atacar el otro side. Sin embargo, Marquis se había upeado muy bien y descontaba al que estaba más rezagado, pero ya teníamos a Hassel ingresando al side y yo creo que no podía poner resistencia. Recordemos que Johnny estaba muy poquita vida, sigue adelantando Marquis y no podía Dexy llegar a reaccionar. Doble kill para Tommy, que defendía el side, Tute completa para darle a Galeforce la ronda número 6. Muy rápido Hassed, dinámico el juego en Cobble, cosa que no se ve muy seguido. Pero cuidado porque ahora Galeforce perdió una P. En esa ronda perdieron una P y económicamente no están lo suficientemente tranquilos como para darse el gusto de sacar otra más, así que se van a tener que adaptar a jugar con una P menos, un asalto más. Y ahora Hassed, que tiene la economía rotísima, muy descoordinado el Bui también. Esto puede ser muy peligroso, un arma de doble filo para... Nuevamente rápido el ataque, es el side de B, tenemos a Johnny Boy que juntaba el primero, Tommy se lleva uno más, Marquis. Uy, qué lindo tiro por parte del panda malo. ¿Qué es? Tengo bugueado de la cámara por parte de Tommy, veo una bandera colgando del cielo. Bueno, le juntaba finalmente al panda y las cosas quedan 7-2. Ahí está, de nuevo intentan hacer un rush B, aunque no tenían las suficientes utilidades, no tenían un buy coordinado, nada, ni siquiera
sorprendieron de alguna forma y de mal en peor con el tema del buy, porque sí, ahora tienen 3 asaltos, pero de esos 3 asaltos tienen 3 smokes nada más. Claro, solamente 3 smokes y sigue apostando al ataque rápido a no que se le enfríen las manos, a que los pies se mantengan activos. Y bueno, en la ronda número 10, un poquitito más de delay para hacer las entradas. Primera ronda lenta puede ser que hayamos visto, que yo recuerde hasta ahora. Uy, uy, uy. Estaban esperándolo desde la roca al chorro que asomaba por medio y tenía que retroceder. La Deto que le hacía un poquito de daño. De un poquito de daño el panda. Quedaba en 96, apenas 4%. Lexi supeado, buscando que, claro, si alguien adelante ahí de Gale Force. No estaba ocurriendo eso, la habilitación, nada todavía. Guarda con Johnny, que se puede llegar a mostrar ahí. Es el único que tiene AWP, no debería errar el tiro Johnny por nada en el mundo. La habilitación, perfecto. Dexis tenía que agacharse, va a salir a buscar el tiro de Johnny. Johnny que está escondido detrás de la caja. Nueva habilitación, lo encuentra Dexis. Perfecto. La coordinación de latas de Gale Force para ir tomando posiciones informativas. En lo que era Meister. La púa, se quema toda la púa. La púa ya quedó media deforme ahí, pisó un poquito el fuego, quedó en 75. Marquí que va a salir a buscar el frag seguramente. ¿Por qué no? Empieza a achicar un poquito Gale Force en el mapa. Atentos con la baja que habían conseguido por parte de Johnny, que quedaba en 23. Nuevamente en 23 puede ser. La otra también, ¿no? Desde Gallinero que lo habían shoteado. Creo que sí. 23 sí, o 21, sí. Por ahí estaba. La púa rompía absolutamente blancos. Tanto Tommy como Johnny que no podían ofrecer resistencia. Aparecía Tute, aparecía Marquí. Y las cosas quedan 3 versus 2. Lindo fuego por parte de Tute. Quizás unos segundos tarde lo hacía retroceder. ¿Y quién era? A Predator, que ahora trata de proponer el choque. No lo consigue. Tute que tiene que esperar. Guarda que tenemos al panda ahí. Se va a meter en Gallinero, encontraba el flanco para pegarle a Tute. Venía corriendo el guillo por las espaldas. Le hace mucho daño a Predator. Lo deja en 10 y ese fuego lo deja. Listo. Fuera de combate. Queda solamente Panda. Panda, Panda. La bala que le pone a Guillo y Marquí, que estaba en muy poquita vida. Marquí es un one tap. Marquí es una. Lo va a buscar, sabe que está en Gallinero. Y Marquí, ¿qué le pone? ¿Qué le ponió? Va a defusear entonces. 8 a 2 para Gale Force. Ahora, ojo con estos errores de Gale Force. Es la segunda ronda en la que hace planta el C4 y aparte logra tener un daño económico bastante, bastante bueno. Así que tienen que tener mucho cuidado. No aprovecharon la información que habían tenido por el lado de Cadilla, sabiendo que había un jugador que es el mismo que Marquí que le pone el entry al... No se ríe. Termina generando la entrada al site B con 2 bajas, encontrándolos mal parados, sabiendo que estaba ese jugador ahí. Así que esos errores hay que repasarlos, aunque estén ganando 8-2. Bueno, ¿cuánto faltan? 4 rondas, listo. Hacemos esas rondas rapiditas, que sigan corriendo los chicos de Hazard. Así puedo completar el lado, chicos. Y luego, Giro va a estar pasando a relator y vamos a traer un analista internacional. Ronda número 11. Marquí estaba tapando todo con humo. Igualmente se le tiraban y quedaba blanco. Marquí no llegaba a reaccionar. Primera kill para la gente de Hazard, que va dominando el sector de caída. Venía para vaquear Tommy, pero hacía mucho ruido. Se va a posicionar, está esperando. ¡Ah! Estaban esperando a Tute, que en realidad solamente se podía llevar a uno. No podía encontrar Predator. Tommy en rota hacia, para posicionarse desde roca. Guarda con la flash de Panda, le tiene que evitar. Tommy la esquiva muy bien, o no caía del todo. Perfecto, 1-2 para Tommy. No podía con el tercero, el Panda el que pasaba. ¡Uy! La bala que se comía a Dexis. ¡Jesús! Dice Marquí. La bala que le ponía Johnny a Dexis. Pasa el Panda para plantar, 1 versus 1. Guillo, listo. Ronda para Gale Force. Están repitiendo muchas cosas, la entrada por caída de nuevo, Guillorro que termina adelantando en la base de ellos para terminar definiendo la ronda, también queda solo. Están repitiendo bastantes cosas, así que si la partida sigue así, en teoría, si siguen jugando de la misma forma, en teoría tendría que salir el resultado igual, tendría que cerrarse en un 16-2 o algo por el estilo, por lo menos el lado en un 13-2, porque Hazard no está proponiendo nada nuevo más que esto. Ahora sí están clavando miedo por ese lado. Bueno, igualmente adelantaba Guillor, por más que estén en posiciones defensivas, la gente de Hazard eran sorprendidos por Guillo adelantando, consiguiendo la primera kill y volviendo. Esto es lo que le gusta hacer a él, ¿no? Sabemos que le encanta adelantar. Si puede matar, listo, se vuelve. Y no sé, dije se vuelve, pero ya está encarando para la escalera para volver a asomarse a medio. Sobre todo que le hierve. Que él juega mucho de Lurker un poquito más atrás, buscando la información casi siempre. Le hierve la sangre por seguir adelantando. En caso de que muera, ya canta donde, si hay, es que hay uno y si hay 3 holdeando. No es que pierde tanto. Total, ya cumplió, digamos, consiguiendo esa primera baja. 1 minuto de ronda queda por jugarse y Hazard ahora sí juega un poquito más lento. Pero mirá vos, toda la vuelta que se dieron para ir hacia medio, ejecutar un fake en A. A ver, las latas que están tirando, andás a ver dónde caen, ¿no?
van a tapar ahí? Un en gallinero y un en puente. En B. Y dos onside. Y claro, y un SG para escuadra. Bueno, para cuadrada. Van pasando nomás hacia B. A ver, Tommy. De espaldas el primero. ¿Qué pasaba? El panda sin revisar. Blancos todos. Igualmente Dexis lo mataba a Tommy. Ahí aparecía Johnny Boy desde gallinero con el tiro sobre la púa. Y mirá dónde había quedado parado Dexis. Parecía que estaba empollando un huevo. Bueno, listo. Es así. Gale le tomó... Le sacó la ficha completamente el tipo de setup que está haciendo Hassel para intentar pasar al site B. Las latas están repitiéndose, son exactamente las mismas que antes. Y un Johnny que está cada vez más preciso. Uno de los que más va matando de los chicos de Gale. Yo me río porque vos te apareció una gallinita empollando un huevo agachado ahí entre medio del fuego, nada que ver. Uy, Guillo adelantando desde escaleras 1-2. No podía con el tercero. Le ponían una bala. Pero había conseguido dos bajas y la información de que mucha gente de Hassel venía adelantando para tratar de pasar por madera. Tute se lleva uno. El uno por uno que lo hacía el panda con la AK-47 que le había tomado del cuerpo muerto de Guillorro. Marquí esperando la lata para habilitarse. Perfecta, cortita. Y va a salir a buscar. Mira vos, panda justo apretado a la W y había quedado deshabilitado. Marquí cierra la ronda con dos cabezas. 11-2. Perfecto, Marquí, perfecto, Guillorro, que sigue encontrando la información en el site de A, sigue adelantando y siendo eficaz, eficiente, o sea, consigue dos bajas, consigue la info, pero, de nuevo, Hassel no propone nada nuevo y se sigue cumpliendo, 11-2 para Gale. Pobrecito, justo apretás la W y te cae la lata en el ojo. En el ojo, el primero que se asomaba de los últimos dos que quedan vivos de Hassel. Bueno, ya lo tenían calado a Guillorro y la ligó Johnny Boy por querer adelantar en la misma posición que Guillo en la ronda anterior consiguiendo dos bajas. Perdía la ventaja numérica entonces Gale Force. También está Guillo ahí. No es que va a dejar de adelantar porque hayan perdido un jugador. Igualmente lo agarran con el lata en la mano. Marquí hacía un doble kill para emparejar la situación 3 versus 3 y la entrada rápida es el side A, la C4 que ya está rotando. ¿Quién se estaba tirando desde Julieta? Era Tommy, que no podía contra el panda. Eril Panda 16, qué tag, ¿eh? Y la púa 1, 2, 3 y te cuento. Quedan 3 versus 2, Marquí y Tute van a ir a buscarlos. La Deto por si alguno estaba tomando en puerta, eso no ocurría, se disipaba el humo y la C4 ya estaba alcanzando el side para justamente plantarse. 40 segundos hasta la detonación, clava, mira el panda a la reja donde Tute va a asomarse. Tute sabe que le están disparando, listo, tiene que volver. Va a tratar de salir a comer al de medio con esa flash. Van a salir los dos por puerta quizás, tratando de hacer el retake. No caía bien la lata de Tute, no timeaba bien su movimiento. Panda descontaba, Marquí, ronda para Hassel. Bueno, ronda en la que termina sacándola, yo creo, por un error de Gale Force, la falta del timing para poder hacer el retake era posible. Estaba uno de los jugadores cantados, dos de los jugadores estaban cantados, uno en site, uno en medio. Podían conseguir las dos bajas ahí, pero un poco de mal manejo de la economía de Gale, que se vio presionado por las bajas que estuvo consiguiendo Hase en estas rondas. Ahora tiene un bull bastante mixto, es más, un Johnny sin chaleco. Bueno, última ronda que castigo, muchachos, me tendría que haber ido, me hubiese encantado ver un poquito del primer mapa que no se jugó. Así que es a lo que llegué. Tengo compromisos que asumir. Así que ronda número 15, 11-3, ganando Gale Force. Les dejamos el cambio de lado y va a venir un analista internacional a cubrir el encuentro. Lindo tiro de Johnny, que cambiaba de posición. Mantenía solo el EP. Guillorro sacaba un scout en esta ronda. Interesante lo que proponía Gale Force para la última ronda antes del cambio de lado. Ahí Guillorro con el scout se asomaba. Panda lo veía. No podía impactarle Guillo. Tampoco recibía mucho daño, quedaba en 89 y tenía que cambiar de posición. La lata que lo dejaba complicado. Si es que hubiese alguien cerca para romper por medio, eso no ocurría. Igualmente Guillo estaba tirando el humo para poder volverse tranquilo. Y muy típico, segundos quedan en esta ronda número 15. Les repito la última que me voy y luego Giro pasa a relatar. Así que ronda número 15, van rompiendo para B, lo agarraban rotando de posición a Tommy. Mataba a la púa blanco, Tute, dale, están todos blancos, Tute. Dale con el MP, se lleva el segundo, quiere salir a buscar con la USP, el segundo, el tercero. Era de Marquí en realidad y queda solamente panda. Va a morir en manos de Marquí, que cierra la ronda 12-3, cambio de lado y me voy, chau. Chau, F. Bueno, se cierra la primera mitad con un Marquí que va matando 18... muñecos ya con un 12-3 contundente y le voy a dar la bienvenida al analista internacional. Hola, Josu. Hola, Giro, ¿todo bien? Todo bien, todo tranquilo, por suerte. Acá, bien manija de ver qué sucede en esta segunda mitad. A ver si se cierra rápido, porque podría ser cualquiera en este mapa realmente por las cosas que se estuvieron viendo. Igual se nota bastante la diferencia que hay entre un equipo y otro. Sí, es bastante, hay un gap ahí
muy muy grande, pero cuidado, que ya empieza la acción. Era Guillorro que se mandaba por el lado de caída, conseguía la primera baja, el GoTV que no lo mostraba, pero cuidado con Dexis que quiere tradear, si tradea se lo termina llevando Tuti. Guillorro quedaba en 84 de vida, Dexis con la segunda baja, también lo ve a Tommy, pero no lo puede descontar. Guillorro seguía en la misma posición, mira, matándolo, sacándose la vida de Dexis encima, pero Evil y Predator hacían lo mismo que Johnny solo, 1 versus 3, bastante cansado, con el C4 muy lejos. Las chances son chiquitas, pero no imposible. Trataba de conectar el tiro por el jugador que estaba por el lado de estatua, pero lograba conseguirlo. Se calma un poco. 1:10 para seguir definiendo la ronda. Trataba de hacer un prefair, pero Evil Panda, que no se queda quieto, no le da la oportunidad, la chance para que Johnny conecte el head. Y encima está haciendo picks y siendo bastante efectivo. Le logra conectar un par de tiros, o sea, queda en 71 de vida y pasa por el lado de cuadrado. Creo que está cantado, lo sonidieron. 11 de vida para Johnny. Evil Panda, que tiene que poner eso, solo un disparo para cerrar la ronda. Y esto va a ser pistol round de nuevo para Hazard. Me parece que se depuró un poco Gale Force y Yor se tiró caída. Creo que no sé si Tommy fue también que se tiró caída. Demoraron mucho lo de Olof para pasar B. Dexis aguantó bastante el retake para que todos sus compañeros vinieran. Y bueno, está llevando la ronda Hazard. Quedó sí, muy solo Johnny Boy. Sí, quedó muy solo Donny. Sí, fue ahí un error de comunicación, timing, lo que sea, pero sí, ahí fue error de Gale porque había tomado posición bastante buena como para llevarse la ronda. Y ahora se viene el forzado de DK y cuidado con Tommy, que está agachadito empezando a hacer el primer pick, pero era Dexis que está bupeado en árbol. Termina descontándolo para dejar las cosas en un 5 versus 4 favorables para los CTs, mientras que vemos que Johnny empieza a adelantar y Marky quiere hacer exactamente lo mismo que había hecho Tommy, pero esta vez un poquito mejor porque se lleva la vida de Evil, pero Dexis con la segunda baja ya deja las cosas 4 versus 3. Estute y Johnny están pasando para el side de A. A la derecha lo tenemos también al jugador que era Guillorro, que estaba pasando, pero nada de daño por ninguno de los dos muchachos. Era Heise que terminaba llevando los dos vidas, pero ojo con Johnny que planta el C4 y encima se lleva una baja. La ronda termina siendo Ward ahí. Sí, la ronda termina siendo Ward. Fíjate que Tommy se mandó a ver si podía lograr alguna baja. No la logró, sus compañeros pasaron para el side A. Al menos Johnny Boy pudo plantar la bomba y eso fue Ward para el Bull. Sí, por suerte, el plantar el C4 para la economía. Ahora van a poder hacer el eco mucho más que tranquilos. Es más, se pueden sacar una pistola, pueden sacar chaleco incluso si quieren. Y no quedar tan jugado. El tema es que Evil no se debe muchas bajas con ese MP9 para construir la economía del equipo rival, que en la ronda pasada se habían quedado con 3 buys, con 3 asaltos grandes. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Va a ser una jugada rápida por el lado de Fonda. Que se le va la primera baja, quiere llevarse la segunda, pero Johnny lo denegaba. Terminaba haciendo el 1 por 1 para dejar las cosas en un 4 versus 4. Cuidado con Evil Panda, que está cubriendo muy cerca el lado de Olof. Y Yorro está caminando. ¿Quién lo va a ver primero? Era Evil. Terminaba matándolo a Guillo. Se llevaba su vida. Y mientras tanto los chicos de Gale están empezando a vaquear, intentando hacer un fake para el site B quizás, pero es Tommy que está upeado ahí en el lado de Podo con el C4 también. Así que vamos a ver si el fake funciona realmente, porque ya son 3 jugadores en el site B. No creo que le justifiquen lo suficiente como para que tengan que vaquear los CTs hacia ese site. El único jugador que había quedado ahí, que es Predator, que está en el site de A, que encima tiene asalto, tiene dos latas, tiene un defuse, no tiene por qué vaquear. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sale de todo esto. También se podría mandar caída para A, y es lo que están empezando a hacer. Se mandan los dos jugadores de Gale que estaban por el lado del site B, caída para A. Lo van a terminar encerrando a Predator, pero el GoTV nos está troleando un poco. Era Predator que conseguía la baja, la pongo también. Predator con la segunda. Ronda para Hazard. Sí, fue una ronda bastante lenta y Yorro trató de vuelta a hacer una baja en B, no lo pudo hacer. Tommy piqueó la fama, se quedó en brazo. Su compañero pasaron por caída, pero no pudieron hacer mucho ni nada, porque directamente con una molotov le cortaron todo y ya estaba muy cantada la jugada. Sí, estaba cantadísima. Otra vez un poquito más lento del Force, me sorprende mucho que no se lo tomen, que se lo tomen con tanta calma teniendo tanta diferencia de rondas y que no sean tan efectivos. Pero bueno, la ronda que importa es esta, porque la del buy. Exacto, es el primer buy. Y Hazard también lo tiene al buy bastante bien, porque lograron conservar bastantes armas durante las rondas que estuvieron pasando. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa la ronda. Mientras tanto vemos que Tommy ya está clavando, mira, en medio, preparando una lata para pasar por ese lado quizás. Bastante tranquilidad cuando ya queda 1:10 en ronda. Johnny clavando, mira, por el lado de Olof, al lado del gap del humo.
No se le va a mostrar a nadie. Esta es Evil Panda, que está escondido, si no me equivoco, en la puerta. No, está en un off angle, en un ángulo que no se sabe jugar siempre. Donde no... Sí, está escondido en la puerta. Me parecía. Bueno, sigue la tranquilidad. Antes están tomando bastante tiempo para definir las rondas, y está siendo el mayor problema de ellos también, que no se logran coordinar lo suficiente para tener el impacto. Bastante lento, ¿no? Bastante lento, sí. Sí, 30 segundos y todavía no vimos casi ningún pick más que Guillorro, que ya se había mandado por el lado de caída, pero tiene que estar cantado la flash, que es muy bueno para dejar a Evil Panda flasheado, pero no a Predator y Dexis, que lograron conseguir dos bajas. Era Marky, que lograba hacer una diferencia también. Cuidado con Tommy, pero yo, increíble, se lleva la baja del... La púa también tiene 2 versus 1. Cuidado, es Predator, que está muy bien parado. Logra dejarlo en 10 de vida Johnny, pero tiene que cantar la información de Tommy. Termina descontándolo. 10 de vida Johnny tiene que... ¡Un segundo! Se lleva la ronda, no te lo puedo creer. No te lo puedo creer. Un segundo nomás demoró. No le sobró nada. Fue una entrada muy lenta, como dijimos. Entraron al side de B. Fue clave Tommy, aunque se prendió un poco de fuego agarrándolo de espalda al CT. Pero muy bien Johnny, que con su individualidad, la palabra que decimos siempre, se llevó a 3 bajas y terminó llevándose la ronda por un segundo nomás. No, increíble Johnny. Johnny estuvo jugando de 10, por lo menos en este mapa. Lo vimos que estuvo jugando bastante bien y que se den con un segundo en la ronda. Era prácticamente todo. Tiene que afectarte algo en lo psicológico para los chicos de Hazed, y era Guillorro que conectaba la primera baja, la primera muerte en la ronda. Johnny, que ya empezaba a tirar la smoke para intentar adelantar por el lado de Olof, pero es Evil Panda que se va a subir a ver si encuentra algún pick, si encuentra a alguien mal parado. Johnny va a tener que prefirear, lo va a ver en cualquier momento, seguramente nosotros lo vemos por el X-Ray, pero era Evil que terminaba viéndolo antes. 4 versus 4, Tommy que piquea el OP. Un minuto prácticamente la ronda. Marky clavando mira atrás. Todavía nada de impacto. La ronda. Sí, en el AP para Guillorro, que encima también está tocado en 30 vidas, así que conviene. 50 segundos. Y calma por el momento. Ciencia. Empiezan a tirar las primeras latas para... Ya me quedan 3 players en B. Solo uno, nada. Sí, están repitiéndolo bastante y no se mueven. Tute, que se habilitaba bastante bien, lograba forzar que la púa se vaya para la izquierda, pero con el sonido están bastante cantados. Vamos a ver si consigue el primer pick. Era Tute que salía prefireando, se llevaba una vida de Dexis, que sigue jugando bastante bien en el 6-B. Consigue el 1x1, se lleva el 2x1. Es un panda que hacía lo mismo con Tommy, pero cuidado con Marky, que descontaba también, pero quedaba muy tocado en 6 de vida. Va a tener que definir la ronda solo, las chances son muy pocas, porque Dexis sigue muy bien parado. 3 bajas para él. Logra darle la ronda a su equipo. Número 7 para Hazed. Sí, Gelford está proponiendo mucho el side B. Fíjate que solo cubre uno de HS en A. Después lo demás se para muy bien en B. Dexis muy bien parado, logró una triple kill. Se lleva otra ronda más y fuerza otro eco más para Gelford. Es que Dexis venía jugando, o por lo menos estadísticamente no estaba jugando tan bien. Y ahora igual a veces no depende mucho el score, pero bueno. Sí. Es verdad. Bueno, vamos a ver qué. Tendría que ser una jugada rápida para el lado de caída, de tener un poco de impacto. La puedo salir haciendo el prefire, se lleva el primero, quiere llevarse el segundo, era Marky, se quiere llevar el tercero, lo logra también. Era Tommy y Johnny, al fin, terminaba con su vida. Cuidado con Jason, que estaba en medio, así el pique lo encontraba Tute parado en el medio de medio, literalmente. El que adelanta por Olof, ya lo escuchó a Johnny, lo va a correr W más click, termina descontándolo. 4 jugadores vivos para Hazed, y esto no es poca cosa en esta instancia de la partida. Sí, fue una ronda muy rápida, 3 por caída, la púa con un poco de suerte se terminó llevando la triple kill. Y Johnny quedó muy solo también, y bueno, muy complicado, le adelantaron bastante. Igual era un eco, pelado, creo que no tenía ni siquiera latas. Sí, no tenía nada. Eran 2 flashes, una flash para habilitarse y nada más. Pero a verte, la púa hace el pick antes que ellos se tienen la lata para habilitarse. Y ahora, en el... Echo pistol fleco, ya se están mandando por el lado de medio. Cuidado que empezaron a conectar tiros. Era Predator que quedaba en 75 de vida. Pero Heisen recién lograba conectar 2 bajas. Y yo no lo mataba. Le puso una. Tony que descontaba uno de los CTs. Pero de nuevo, 4 vivos para Haas. Sí, ese fue el clásico, quemar el Echo. Fueron todos medio. Lo descontaron a todos. Y yo recién querer mató a Tommy. Eso le va a afectar un poco la economía. Pero bueno, de todas maneras, compraron todos acá. No hay AP por parte de Gale Force. Me parece bien, ¿eh?
Me parece que no haya un AP perfecto porque están jugando bastante lentos. Hay que ser un poquito más explosivos para sorprender. Sí, bastante, bastante. Y les dan espacio para que cada vez vayan rotando más las posiciones los chicos de Hazel y cada vez estén mejor parados porque están cambiando y rotando mucho encima las posiciones, pero los jugadores también. Cuidado que empieza a adelantar Evil Panda de nuevo por el lado de Olof, intentando encontrar la primera baja. Lo que conseguía era Guillorro, que moría en sus manos, pero Tommy conseguía el 1-1, ya pasando para el site B. Dexys, que se canta la posición, está arriba del árbol. Vamos a ver si logran descontarlo. Era Martin, que empezaba a hacer el pre-fire, descontaba la púa. Esto queda en un 4-3. Tute, que va a plantar el C4, pero tiene muy al lado Dexys, que terminaba descontándolo. Ya se clavada la mira para Tommy. 2-0 para él, quiere llevarse el 3, pero Johnny lo denegaba con esa AK-47. Dos jugadores con más vida que los chicos de Gale. Vamos a ver Johnny dando vueltas por el lado de cuadrado, intentando forzar que encuentre algún pick. Empiezan a plantar el C4, se le permitían los CTs. Vamos a ver cómo se define la ronda. 2-2, Predator consigue la primera baja. Johnny en un 1-1. No lo conseguía. Ronda número 10 para los CTs. Terminó ganando la ronda MLG, que era el que estaba adelantando desde medio, y terminó cantando toda la jugada, que era en el side B nuevamente. Se está acercando bastante. Dexys está muy bien parado en el side B. Siempre logra dos bajas, no permitió que tú te plantaras, nadie lo cubrió. Y esto se pone 13-10. Está acercando bastante. Está empezando a complicar realmente. Pero son 7 rondas de CT contra solo una de Gale Force. Mucha la diferencia. Están acercando bastante. Y de la forma que está haciendo, porque es un jugador. Es un jugador nada más que esté teniendo impacto más que los demás en el site B, y Evil, que sí, siempre está recibiendo la información temprano. Este es el problema. Pero bastante de aquí, ¿no? Sí, sí. Está jugando bastante, bastante bien. Vamos a ver, lo que pasa es que Gale todavía tiene espacio para seguir quemando cartas. Cuidado con Guillorro, que conseguía la primera baja, conectaba la cabeza de Predator, y Dexys hacía lo mismo, lo encontraba de espalda, adelantando para cantar la información si había alguien site. Y el Panda de nuevo, adelanta por Olof, lo empieza a tocar a Tommy, lo termina matando con un tiro en la cabeza. Queda 3 versus 3, pero cuidado con Marky, que ya está pasando por medio. Descontando un poco de posiciones, hay un jugador con el AP, que es Heisen, que estaba clavando mira por el lado de puerta para que no pase. Evil Panda, que conseguía su segunda baja personal, logra piquear un AP también. Cuidado con Marty, que va a salir prefireando para Julieta, lo descuenta. Site de A clear, canta la información, 47 segundos, tú te quedas hasta en el site con el C4. Va a plantar, pero no me gusta que Marty esté cantado de todos modos. Hace tiene muchas utilidades para intentar hacer este retake, hay que ver si las explotan realmente. Era Dexys que empezaba a pasar por medio, cantándole info de que no hay nadie por atrás de SWAT, no hay nadie que se esté mostrando en site por el lado de fondo, tampoco Evil Panda, que al parecer va a salir prefireando para site en la posición donde está Tute, pero al final lo hacía con Marquis, descontándolo. Terrible el tiro que le metía, pero Tute se autohabilita con la flash, está cantado, está muy, muy rodeado, pero consigue la segunda baja al carajo. Ronda número 14 para Gale. Y fue una ronda que fabricó Tutti y Marky. Fíjate que Guillorro había logrado la primera baja, Johnny Way había logrado la segunda. Ahí quedó un 5 contra 3, después se complicó un poco. Pero muy buena ronda. Marky tomó medio, cantó la jugada, descontó esa idea. Lo facilitó bastante y Tutti clave con el 2 vs 1. Es más, más que fake yo le diría, más que rotación yo le diría un muy buen fake que generaron de la nada. Y ojo que no vuelven a hacer ahora lo mismo de antes. Guillorro solo tiene una MP. Bastante complicado. Va, los dos equipos tan complicados en la economía. Y los CT, sí, están los dos complicadísimos ahora que aprieto el tab. Y Evil, que no me esperaba que sea el que tenga más bajas realmente, pero bueno. Porque es como que está consiguiendo una, pero está consiguiendo una baja casi todas las rondas, y el lado TT también mató bastante. Pese a haber conseguido solo 3 rondas. Y cuidado, no, Marky, otra vez. ¿Qué le ponió? ¿Qué le ponió? Lo descuentan a Marky, que ya estaba haciendo todo de vuelta. Sí, limpiando el site de Asi, conectaba esa baja, era clear para Gale y poder plantar casi gratis. Cuidado con Johnny, que
esté habilitada para que Tommy empiece a hacer picks de a poquito en el side de B, pero son cuatro jugadores que están por este lado del mapa de, por parte de Hase. Bueno, con Guillor que conectaba el pecho abajo, Tute que hacía el 1x1 porque Dexys terminaba descontándolo, el jugador que habíamos mencionado antes. Predator muy bien parado, está intentando adelantar para conseguir, sí, consigue otra baja más para su equipo, pero... Mientras tanto, todo esto quedaba en un 2x1. Cuidado con Predator, que se empieza a quemar con el fuego. John está muy bien parado, pero Predator estaba mejor parado para poder descontarlo a Tommy. Esto va a ser otra vez 1v1 por parte de Johnny Boy, que tiene que llevarse la ronda para otorgarle el número 15 a su equipo. Vamos a ver en qué se define. Quedan 10 segundos nada más. Primer face plant para el C4. Cuidado con Johnny, que en qué momento había switchado el AK. Lo descuenta. Ronda número 15 y match point. Y fue una ronda bastante entreverada, no sé qué quiso hacer Marky, que adelantó a medio y lo miró a la WP y justo se dio vuelta y le puso una. Muy mala suerte para Marky, al menos en la entrada en B salió bastante desprolija, pero bueno, lograron pasar, ganaron los choques y bien Johnny ganando el 1v1. No, se le complicaba bastante la economía, ninguno tenía nada, así que venemos el forzado, ahora tiene Hazard y es match point para Galeforce. Uno de los match points con los que van a contar, y ahora sí están planteando algo completamente distinto, caminando 4 en silencio, medio, sin cantar nada de información. Ahí me parece que hicieron un pasito y se están empezando a cantar. Para colmo, uno de los jugadores que no tiene Wii es el que está cubriendo el site A, y morí en manos de Marky, completamente clear para poder plantar el C4. Hiper tranquilo, Guillorro ya tendría que estar sabiendo que estaba el Johnny ahí clavado. Mira, acuerdo de todos modos. 5 versus 4 y dos jugadores que van a intentar rodear por medio, pero era Guillor. Está muy bien parado, se lleva dos cabezas, dos heads para dejar las rondas en un 5 versus 1 porque Marque ha sido una baja. Sonic también. Flawless y primer mapa para Galeforce. Sí, fíjate que Galeforce en esta ronda planteó ir A, ya se dieron cuenta que solo uno cubría A y los demás siempre cubrían 3B y 1 caída. Sí. Fue muy prolijo. Otro adelantaron y Jorro le puso una, pasaron muy limpio, no murió nadie. Y primer mapa, bueno, primer mapa no, primer encuentro para Galeforce por 16-10 y ahora juega contra Wasted, si no me equivoco. Ok, entonces nos vamos a ir a una pausita de 7 minutos seguramente, hasta que empiece este segundo mapa de los chicos de Gale. Ya venimos.